No hay murallas que Él no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque nada es imposible para Dios. Programa que es más que un tema de salud. El tema que vamos a ver hoy suma importancia, muy, muy importante. Sobre todo, usted, si tiene un hijo único o es un hijo que ha tenido problemas eh, de salud especiales, que usted considera un niño especial. ¿Sabía usted que hay niños que son demandados por sus padres por violencia? Y estoy hablando de pequeñitos. Estoy hablando de que los padres tienen que ir a las autoridades a decirles que ya no aguantan que el niño demande tanto de ellos. Eh, recientemente se ha eh, des desarrollado en, en, los en los términos psiquiátricos el término de un niño emperador, porque es un niño tirano de tal extremo que a los, que a los padres eh, los está haciendo violentarse. Y ellos van y ponen la queja porque no son incapaces de ponerle límites a estos niños. Un joven de 23 años estaba siendo visitado por su madre en la cárcel. Este joven eh, manejaba bastante eh, recio en la ciudad. Él no, no este, respetaba las reglas de que si iba en contra o que si era en alto. Este joven era muy voluntarioso. Sus padres nunca le habían puesto límites. Y la mamá lo estaba visitando y él estaba diciendo, mira mamá, yo no soy malo, yo no soy un asesino, eh, estoy aquí por un homicidio culposo, pero lo que pasa es que yo no vi que era una calle en contra y, y cuando entré a esa calle, pues estaba ese niño ahí jugando, yo perdí el control, pero ya viste cuánto me golpeó su papá. Recientemente había pasado y realmente había sido así él entró en una calle en contra, eh, mató a un niño, eh, lo atropelló, salió el papá y casi lo mata y los policías que llegaron a, a la escena dejaron que ese padre golpeara casi a matar al joven. Eh, el joven estaba ahora en cárcel y no tenía forma de, sa de salir. entonces le decía yo no soy un asesino intencional, madre, y empieza la mamá a decirle lo siguiente: "ay, hijito, es que cuando eras tan chiquitito eras tan voluntarioso que yo no me sentía capaz de decirte que no. Y, y cuando ya estabas más grandecito y no querías ir, ir al kinder, pues no ibas, mijito, porque pues este, te ponías a, a, a en el piso haciendo berrinche y lo primero que me decía tu papá pues era este, que callara a ese niño y que no estuviera este, llorando porque pues... No podía yo atenderte, hijo, es que la verdad eres tan, tan terrible. Y luego le decía, y acuérdate, hijito, cuando ya estabas más grandecito y te decía que tus juguetes, este, los cuidaras y los rompías y me decían, es que no quiero este juguete. Y luego cuando llegaste al kinder que las maestras no podían contigo. Eh, entonces, ¿qué podíamos hacer, hijo? No, no sé qué voy a hacer, no podíamos. En eso el hijo le dijo, basta, madre. Basta. ¿Cómo es posible que un niño de dos, tres y cuatro años te pueda manejar a ti? ¿Cómo es posible, madre, que no me hayas puesto límites y, y de, debido a eso yo estoy ahora pagando en la cárcel? Y hay una pregunta. Si su hijo estuviera en el borde de un precipicio y hubiera caído y estuviera colgando solamente de una manita, sosteniéndose para no caer al abismo, ¿usted le tomaría de la mano fuertemente, aunque se lastimara, o le agarraría despacito para que no se lastimara? En este programa vamos a estar viendo eh, los problemas que tienen los padres que no ponen límites a sus hijos, considerándolos y haciéndolos unos niños tiranos. Y con el síndrome del emperador. Lamentablemente este síndrome eh, permanece hasta que son adolescentes y aún adultos jóvenes. Eso es lamentable y esos niños tienen una gran demanda, una gran demanda los jóvenes también, hacia los padres. Y este nunca muy poco se da en los, eh, las personas o familias que tienen escasos recursos, porque aunque el niño haga este. A algún berrinche, pues de todos modos no le van a poder comprar lo que quiere. Pero los niños emperadores tienen una posición económica estable en la cual los padres pueden darse ese lujo de darle todo lo que los hijos de, de, demanden. Eh, ¿Qué es lo que va a salvar a ese niño cuando usted lo corrige, cuando usted le pone límites? ¿Qué es eso? Este, des, ¿Va a hacer que ese niño madure? Y que ese niño no tenga después indisciplinas en todas las áreas donde vaya a ir el estudiando, llámese primaria, llámese secundaria y preparatoria. Un grito a tiempo, una nalgada, no le va a ocasionar ningún trauma, aun cuando en las escuelas se ha evitado desde hace tiempo que, las, que los maestros golpeen con algún objeto, con la mano o con la regla a los, a los alumnos. Se metió una demanda contra algunos maestros que han hecho esto, se mete en demanda. Ahora, anteriormente los, los maestros mandaban un recado a los papás, los papás aparte de que corregían a los hijos, eh, les daban una, una nalgada o demás, y los, hijo, los hijos venían a la escuela todos avergonzados. Ahora los hijos se reclaman que el maestro les gritó. Y vienen los padres a reclamarle al maestro. Entonces nosotros hemos sido partícipes de que se forme ese síndrome de ese niño emperador. Entonces, si nosotros no los queremos eh, herir, porque a lo mejor se trauman, eh, evite eh, pensar eso. Déjeme decirle, un niño chiquitito que está haciendo una rabieta, usted le toma la mano y le da una, un golpecito. Muy pequeño, ese niño sabe que no es una caricia y sabe que si hace otra rabieta y viene el papá y le vuelve a pegar muy, muy suave en la mano, no tiene que maltratarlo, no tiene que dejarlo amoratado, es solamente una corrección. Y más adelante voy a estarles diciendo todo lo que la Biblia dice acerca de corregir con vara a los hijos y no quiere decir que usted va a ir a agarrar y darles por todo. Primero está la advertencia. Disciplinarlos mejor nosotros y evitarles que la disciplina impuesta por las leyes, la sociedad o aún que lleguen a la muerte, como hoy en Estados Unidos, por faltas y culpas. Un niño de 65 centímetros, chiquito, Luisito, todavía no habla. Y cuando se le ocurre al niño, a eso de las 11 de la noche, que papá lo cargue, solamente necesita levantar sus manitas y decirle, upa, quiere que, que el papá esté jugando con él con la pierna para que le haga como si estuviera en un caballito. Es son las 11 de la noche. El papá debe dormir. La mamá ya se fue derrotada a descansar con un dolor de cabeza porque Luisito todo el día no la dejó descansar ni hacer tampoco el que Lamentablemente la abuela desde por allá dice carga ese niño no tiene nada que ver pero no se levanta la abuela a cuidarlo y el niño sabe perfectamente bien quién está de su lado entonces aquí están haciendo un pequeño emperador porque después de tres horas Luisito ya es ya cansado de jugar ahora sí se quiere ir a descansar pero resulta que son las dos de la mañana y a las seis el padre debe de irse camino a, a su trabajo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué ese padre no toma a su niño y lo pone en su cuna y cuantas veces llore? El niño no va a llorar arriba de media hora y no va a llorar sangre. Así que no va a tener ningún problema si le disciplina desde ahorita. Eh, referirse al, al, al término emperador se, se refiere a un niño excesivamente dominante, voluntarioso y cruel que lo consigue todo lo que quiere a través de la manipulación. Y lamentablemente son cuatro niños contra una niña, esa es la estadística, lo son más niños que niñas. Y, y tenemos el, el ejemplo de que cuando ya son mayorcitos, y yo lo estaba viendo con una sobrina mía, no conseguía algo, hija única, entonces le decía a los padres, me duele la cabeza, me duele la cabeza, ya no quiero nada, no quiero comer. Y con eso los padres angustiados de que no quería comer, entonces rápidamente satisfacían esa demanda que ella tenía. Lógicamente que para antes de entrar a la universidad ella contaba con su laptop, con sus eh, celulares especiales y cuando no conseguía algo le dolía la cabeza. Esos son niños extraordinariamente egocéntricos, egoístas y autoritarios. Dicen los psicólogos que algunos de ellos los están eh, heredando ese tipo de comportamiento, pero yo creo que no es así. Mire, tenemos los datos de, de una eh, psicóloga, Sigirina Prekop. Dice que no. Ella considera más bien que estos niños eh, son o primogénitos o niños que después de muchos años la madre se embarazó o niños que tienen graves problemas de enfermedades y que tienen cuidados especiales, son hijos adoptivos o son niños considerados en riesgo o que tienen alguna lesión o alguna enfermedad y tratan los padres de compensarle todo lo que este niño requiere. Por lo tanto, lo que diga el niño y sí, si hijito. Entonces necesitan, eh, usted no ha visto muchas veces, yo lo he visto en reuniones que están las madres diciéndole a los niños no. Y vienen los niños con su edad y con sus escasos centímetros a golpear a la mamá. La patean, la golpean, le toman del pelo y las madres lo único que hace es tratar de quitarse la manita del pelo. Cuando se quite la manita del pelo, entonces usted tiene que corregirle en su manita para que no lo vuelva a hacer. Pero eh, muchas veces están diciéndole a las mamás no agarres ahí y el niño sigue agarrando, viéndole a los ojos y tomando las cosas que no debe tomar. Entonces lo que necesitamos hacer es ir y tomarlo de la mano, quitarlo de ahí y decirle, esto no, no lo vas a tomar. Y para que el niño entienda, porque si nosotros somos blandos, los niños son tiranos y saben hasta dónde nos van a dejar que nosotros les digamos no. Así que hay mucho más, más niños que niñas y tiene mucho que ver la posición económica, tiene mucho que ver. Porque eh, si no tuvieran un medio económico para darle un dulce o nada más que quieren algún chocolate especial o que tienen deseos de algo, entonces pues los niños que tienen una escasez económica, pues aunque quieran, no se los van a dar. Pero los padres que tienen al menos la posibilidad de darles ese chocolate que el niño quiere, ya están satisfaciendo su ego. Y, y aquí en este, es muy, en este síndrome es muy importante que los que están en problemas son los padres. Los padres por no ponerle límite al hijo, los padres porque no quieren traumatizarlo, porque temen darle al niño un no y porque el niño no está acostumbrado a un no. Si desde bebé le dicen que no, el niño después, cuando no quiera, el niño inmediatamente va a mover su cabecita con ese signo que inmediatamente él sabe antes que decir sí, él sabe decir no, o al menos sabe mover la cabeza diciendo que no. Pero cuando ya sabe que es una limitante o algo que no puede hacer, ¿qué es lo que quiere hacer? Los padres van a los psicólogos y dicen: ¿pero qué he hecho para merecer este niño? Lo único que ha hecho es no poner límites. Eso es el autoritarismo del niño para con los, con los padres. Fíjese nada más: ese es un síndrome en la que reina un absoluto respeto por sus decisiones. Los padres apoyan en lo que los hijos digan, en sus gustos y emociones. Es decir, padres que vivieron malas experiencias, a lo mejor ahora quieren darle a los hijos lo que ellos no tuvieron. Padres que tuvieron una gran carencia, eh, estaban unos pacientes diciendo que, que ellos se enojaban mucho con, con Santa Claus cuando eh, ellos pensaban que existía y decía, pero es que esos, a nosotros nos traen unas muñequitas así, eh, de, que tienen unas ligas en los brazos y en las piernas y los vecinos tienen unas muñecas con pelo y entonces se enojaban mucho y cuando supieron que los Santa Claus se lo traía el papá. Entonces se enojaron mucho más, mucho más con los padres. Así que dijeron que todo lo que los hijos quisieran, cuando ellos tuvieran hijos, les se los iban a proporcionar. Sin tomar todo, todo en la vida, tiene que tener un límite. Aún cuando uno quiere agradar a los hijos, tenemos que hacerlo con límite, porque si no, después no lo va a parar. Tienen que evitar, quieren evitar a toda costa, ¿verdad? Hacer sufrir al niño. Quieren hacerle que ellos eh, no sufran nada de las carencias que tuvieron, ¿verdad? Pero la, ¿qué tienen que hacer? Eh, cambiar, cambiar los padres porque qué han hecho malo. Le voy a decir qué ha hecho malo. Los protegen demasiado. Esos niños no van a durar a madurar por sí mismos. Esos niños van a tener graves problemas cuando requieran eh, trabajar, cuando requiera, cuando quiera ir a, a solicitar algún empleo. Solamente va a querer estar que los padres hagan todo, que les dejen todo. Ellos a qué han hecho que ante la primera eh, síntoma de malestar o de ansiedad inmediatamente corren a solucionar el problema del hijo. Temen imponer su autoridad. Eh, no quieren que sean que verse ellos mismos como tiranos. Ellos no establecen límites claros y a tiempo. No puede un padre poner límites y el otro ir y decir, déjalo, eh, está chiquito. Los niños perfectamente captan la modulación de la voz y saben que este padre me está defendiendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estemos corrigiendo al hijo, tenemos que estar de acuerdo los dos. Esos padres. Dejan normalmente la educación en manos de los abuelos, quienes son muy blandos para poder corregir a los nietos. No tienen metas claras para orientar a sus hijos y creen que después creciendo ellos van a tomar las mismas. No les enseñan a controlar sus emociones. Dejan que hagan rabietas y dejan que estén enojados y que entonces nosotros los vamos a ir a consolar. No tienen medios económicos, este, si no tienen medios económicos, pues entonces harán lo posible para ir a conseguirle a esos niños lo que quieran. Pero vamos a ver cuáles serían las reglas de oro para los padres que tienen que cambiar. Establecer reglas, límites y consecuencias claras y razonables. Eh, tienen que eh, ofrecer explicaciones coherentes y dar buen ejemplo. No puedo yo tener también rabietas en la casa si estoy pidiendo que el hijo no los haga. Tenemos que actuar con firmeza. Tenemos que ponernos de acuerdo y no estar diciendo, es que, ay, pobrecito, tú lo maltratas mucho, tú le dices muchas cosas muy feas y lo regañas. Tenemos que saber con qué palabras vamos a corregir a nuestros hijos. También sí si podemos nosotros ocasionarles algún problema. Tenemos que ponernos este, eh, firmes con ellos, pero también exaltar lo bueno que los hijos tienen y reprobar o desaprobar la conducta negativa de estos niños. Estos niños se, con, se convierten en una pesadilla para la familia. Lamentablemente, no nada más meten en problemas a los padres, sino a los maestros, a sus compañeritos y a sus familiares. Hay niños que quieren eh, que los padres requieren que algún tío, alguna prima de ellos grande los cuide, la niñera misma y estos niños no se dejan porque son muy voluntariosos y nadie puede con ellos. Si los quieren cargar, si los quieren mover de un lugar, se hacen pesados, patalean, golpean y llegan a aventar cosas sin tener, sin saber las consecuencias que pueden hacer. Estos niños cuando crecen siempre estarán angustiados porque los padres siempre tuvieron a bien estarle, dándoles a, a ellos este, todo lo que quisieron. Pero ahora les voy a decir lo que la palabra de Dios habla acerca de corregir a los niños. Dios lo consideramos un Padre amoroso. Dios es un Padre que nos viene y nos, nos da mucho amor. Eh, lo hemos visto considerado como si fuera un viejecito de pelo blanco, muy enojón, muy gritón y siempre castigador. Tenemos muchas veces eh, una eh, idea equivocada de lo que Dios es. Y Dios dice en su palabra que Él nos ama y que al que ama, corrige. Aún los adultos, cuando sufrimos algún castigo de parte de Dios, nos enojamos con Él y le decimos que, que yo soy su hija, pero nosotros nada más tenemos que ver acaso, porque nuestro hijo haga una gran travesura, lo dejamos de amar, Dios nos ama. Así que vamos a estar viendo lo que la palabra de Dios dice y que nosotros tenemos que ir ahí para decirle a los hijos qué es lo que estamos ocasionando. Dice que se use la vara de corrección. La vara de corrección muchas veces en unas eh, librerías cristianas es una especie de regla pequeña y dice vara de corrección. No quiere decir que usted va a agarrar un cinto grueso o un látigo y le va a pegar al, al niño. Eso no estamos diciendo, no somos torturadores, estamos diciendo que los corrijan. Dios dice que se use la vara de corrección y quizá la vara muchas veces pudiera ser una palabra a tiempo o un gesto a tiempo. Pero cuando lo dejamos este, a, a que los hijos nos, nos hagan lo que quieran, entonces ahí el problema viene. Dice eh, Proverbios 3:11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, porque nos ama. No menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, si nosotros sabemos que él nos ama, como somos como sus hijos, pues lo más que tenemos que saber es que él como padre también nos va a corregir. Dice, "El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escuchará las reprensiones." Hay hijos que están burlándose en el mismo momento en que los padres los están eh, regañando y eso es muy peligroso quiere decir que ya no hay respeto en esos hijos hacia los padres es muy importante ponerle el límite a los hijos de que soy tu padre no soy tu amigo ni quiero ser tu cuate soy tu padre y así como tal necesitamos que nos entienda uno de mis de mis nietos acostumbraba a llamar a su mamá por el nombre que escuchaba que su papá le llamaba o sea su nombre propio y cada vez que le llamaba estaba hablándole de igual hasta que empecé a decirle, ella, ella es tu mamá, ella no es tu amiga, ella no se llama así, ella es tu mamá. Y cada vez que yo escuche que tú le dices a, de, por su nombre propio, tendrás que estar en ese rincón volteado a la pared cinco minutos. Creo que no estuvo ni dos. Dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Imagínese, es pesadumbre al papá y amargura a la mamá. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él ustedes de niño tendrá que juntar sus manitas y hacer oración a dios porque ellos tienen un padre en, el, en la tierra y un padre en el cielo y dice dice otra dice no rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá dice lo castigarás con vara y librará su alma del seol el seol viene siendo el infierno usted lo va a librar de ahí pero tiene que corregirlo y no tiene que ser que lo esté golpeando, que lo esté torturando, que agarre otra... No, es corrección y la corrección muchas veces viene en forma verbal. Dice la palabra de Dios, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrija a su hijo sin violencia y explíquele claramente por qué lo está corrigiendo. Y el jovencito, la mayoría de las veces, no volverá a cometer ese error. Y creo que cuando esté ya mayor le agradecerá la forma en que lo corrigió. No como ese hijo que le estaba diciendo a su mamá: Mamá, tú nunca me pusiste límites. Yo siempre hice lo que quise, por eso entré en sentido contrario, porque para mí romper las reglas era lo más, lo más normal. Mamá, no digas ahora: ¿cómo es posible que un niño de dos y tres años esté controlándote a ti? Entonces necesitamos no hacer que llegue ese momento en que los hijos nos reclamen que no tuvimos nosotros. Un, un cuidado de ellos y ponerles límites. Este programa ha sido de mucho interés porque está cada vez más las demandas, sobre todo en España. En España muchos padres han sido ya demandados. Eh, más bien los hijos demandaron a los pa a los, a, a los padres demandaron a los hijos porque ellos están haciendo, le llaman bullying también para los padres y les están haciendo que, que estén batallando con ellos. Es porque no les han puesto límites, no le pusieron de pequeño. Pero nosotros tenemos que apoyarnos ahora en la palabra de Dios. Tenemos que, que tener en claro que solo Dios así a nosotros también como padres nos ama y también nos corrige. Espero que este programa haya sido de gran bendición para usted, como ha sido para nosotros, y le espero en el siguiente programa, que es mucho más que un tema de salud. Espero que el programa de hoy haya sido de gran interés para usted y de ayuda en caso de que esté pasando una enfermedad o una situación de la que hemos hablado hoy. Los invitados han venido a presentarle a ustedes un, un programa que le ha sido de gran ayuda, pero. Sobre todo nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos eh, hecho de nuestra vida a Jesucristo porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero para hacer esto necesitamos reconciliarnos con Dios. La palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo recibir vida eterna? La palabra de Dios dice en San Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos, hijos de Dios. Y nos hacemos hijos de Dios haciendo una pequeña pero poderosa oración como esta. Padre celestial, vengo ante ti, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, dame vida eterna, dame perdón de pecados. Reconozco que Jesucristo fue a la cruz por amor a mí, pero resucitó al tercer día y hoy está delante de ti para limpiarme todos los días. Y yo acepto el perdón de pecados, yo acepto la vida eterna y desde hoy te confieso, Jesús, eres mi Señor y Salvador. Si usted hizo esta oración, tenga la seguridad de que usted tiene ya un pasaporte directo de vida eterna con Jesús en el cielo. Y cuando Él nos llame a cuentas, cuando Él nos llame a cuentas, nosotros solamente vamos a escuchar, buen siervo fiel, Pasa al gozo de tu Señor. No deje de vernos en estos programas. Vamos a traerle al experto que le presentará programas muy interesantes y que Dios le bendiga. Le esperamos en el siguiente programa.